Hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a abrir 25 sobres del álbum de Qatar, ya disponible en todos lados. Ya salió el álbum de Qatar en Oxxos, en tiendas de Panini, en Sanborns, en Liverpool, en Costco, en todos lados. Ya lo puedes encontrar, ya puedes comprar tus sobrecitos, tus álbumes, ya está disponible en México. Y pues bueno, para celebrarlo, vamos a abrir 25 sobres. No estamos buscando algo en específico, simplemente abrirlos y después los vamos a pegar en otro video, porque esta va a ser una serie de videos para que estén al tanto y activen la campanita y se suscriban, porque va a haber una serie de videos, no sé si diaria, pero cada 2 días mínimo. Más máximo, no sé, pero cada 2 días va a haber nuevo video, así que va a estar lleno de contenido esta temporada de Mundial, de Adrenaline, del álbum, de colecciones gringas, de todo, así que por favor les pido que se suscriban, que activen la campanita y que dejen su like. Así que pues bueno, abramos los 25 sobres, sin más dilación, comencemos. Y aquí estamos con los 25 sobres, déjenme contarlos para ver si son exactamente los 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 sobrecitos, aquí los tenemos listos para abrir. Para llenar el álbum, para llenar el álbum porque ya lo queremos tener lleno antes de que inicie el mundial. Pues bueno, vamos a ver qué nos toca en este primer sobre. Les recuerdo que dejen su like para que nos vaya bien en esta apertura de sobres. Ok, primer sobre, por favor, que se imaginan que nos toque así en el primero un sticker especial, estaría fenomenal. No me ha tocado el sticker especial, no me ha tocado Messi, no me ha tocado Cristiano, no me ha tocado Mbappé. Pues vamos por todos ellos, ¿no crees? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Comenzamos con un jugador japonés, Tanaka. Ok, jugador japonés, Héctor Moreno de México, nada mal. Jugadorazo mexicano, tenemos aquí a Jonas Hoffman de Alemania, tenemos aquí un jugador coreano, a.k.a. un BTS, tenemos aquí el equipo de España, nada mal, España contra Islandia, aquí los tienen, y pues vamos con el siguiente sobre para ver qué nos toca por aquí. Vamos a abrirlo, lo abrimos con cuidado. Para mí esta es de las mejores técnicas para abrir los sobres, porque no maltratas la estampita y aparte es muy sencillo, es muy muy sencillo y amigable con las estampas. Tenemos aquí a Vertonghen de Bélgica, muy bien, buen jugador, defensa, Thomas Müller, auténtico crack que si se la saca y mete muchos goles puede alcanzar a Miroslav Klose, ¿eh? Siguiente, Minamino de Japón. Tenemos aquí delantero, tenemos, uy, el equipo de México, aquí lo tenemos, nada mal, por favor, que lleguemos al quinto partido, te lo pido, por favor. Y un estadio, el Khalifa International Stadium de Qatar. Vamos con el siguiente. Siguiente sobre. Lo abrimos con cuidado. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Estadito aquí, Lusail Stadium, lo estamos viendo. Muy bien. Ángel Mena de Ecuador. Muy bien. Tenemos a Jorge Sánchez de México. Actual jugador del Ajax. Nada mal. Jugadorazo. Bueno, jugadorazo no tanto. Bueno, normal, normalón. Renato Sánchez aquí de Portugal. Actual jugador del PSG. Y terminamos este sobre con César Azpilicueta de Españita. Ok, hasta ahorita sí que tú digas unas joyotas, ¿no? Pero Buenos sobres, me interesa. Vamos a ver qué nos toca en este siguiente sobre. ¡Uy! Vean nada más que estoy viendo por aquí. Un baloncito, el Al Rila, está muy bonito, ¿eh? Muy, muy bonito el balón, me lo quiero comprar sin duda alguna. Aquí de Adidas tenemos a The Brill Show de Suiza. Tenemos por acá un amigo japonés. Tenemos por acá el equipo de Ghana. Y terminamos con un jugador de Arabia Saudita. Siguiente sobre. Vamos por el siguiente. No sé ni cuántos llevamos, pero
Quiero más, queremos más. Comenzamos aquí con... Uy, Hakimi, jugador de Marruecos, nada mal. Tenemos que checar, siempre acuérdense de checar lo que tienen aquí porque... puede ser una estampa extra y esas pues valen su pastita. Hagra Hakimi lo tenemos por aquí. Uy, ya estoy viendo por allá un estadio. Tenemos por aquí un jugador de Costa Rica, Brian Oviedo de Costa Rica, Steven Vitoria de Canadá y el escudo de Polonia, que por favor México gana la Polonia en este mundial, te lo pido por favor. Se imagina, no, es que estaría... Es que va a estar muy difícil ese partido para México. Muy, pero que muy difícil ese partido contra Polonia. Va a estar cardíaco. Cardíaco contra Lewandowski y compañía. Seguimos aquí con Alan Franco de Ecuador. Tenemos a Boudiaf de Qatar. Tenemos a aquí jugadores mexicanos. Los volteo. Richie Larrea de Canadá. Tenemos a... Uy, argentino. Argentino. Pensé. Yo solo pensé que era Lionel Messi, Guido Rodríguez de Argentina y terminamos con Luis Romo de México. Siguiente sobre. No me ha salido Messi y Cristiano. Digo, aunque me salgan o no me salgan, vamos a tener un video buscándolos, sin duda alguna. A ver, vean aquí, lo abrí mal, no alcancé a abrirlo por completo, así que vamos a tener que hacer esto para poder abrirlo. Pero sin duda alguna vamos a tener un video aparte para buscarlos a ellos dos. Chris Richards por aquí de Estados Unidos. Tenemos, jugador de Portugal. Iván Perisic. Están muy mal acomodados. Iván Perisic. Aquí el equipo de Croacia. Nicolás de la Cruz de Uruguay. Y jugador portugués, João Cancelo de Portugal. ¿Ustedes qué piensan sobre la numeración? De que dice el país en el que están. Se me hace que a mí me gusta un poco más simplemente que sean los números. En vez de el país y el número. El país y el número. Es como que más emoción. Porque, por ejemplo, si yo veo aquí, pues va a ser un catarí. Un catarí. Tenemos aquí uno de Marruecos. Aquí el de Japón. ¡Uy, Vinicius! Vinicius Junior nos acaba de salir el jugador estrella de Brasil. Vinicius Junior, auténtico crack, señorón. Señorón del Real Madrid. Lo tenemos por aquí, el equipo de Irán. Y el escudo de Japón, que no me voy a callar con decirlo. Está hermoso el diseño de las holográficas. Me gustó mucho el color, se ve muy, pero que muy bien. Me gustó 10 de 10. Vamos con el siguiente. Siguiente sobre. Abrimos por aquí, nos toca otra holográfica. Vamos a ver quién tenemos por aquí. Si ustedes ven ahí los codiguitos, ustedes los pueden canjear, no se preocupen. Tenemos aquí a Jonathan Mensa de Ghana. Tenemos, ¡uy! Españita 2010, la España campeona del mundo. Aquí tenemos a Puyol, Xavi Hernández, David Villa, Iniesta, Iker Casillas, Xavi Alonso, Piqué, Capdevila, Sergio Ramos, Busquets y Pedro. Vean, me lo sé. Tenemos aquí al portero de Arabia Saudita, Gerson Torres de Costa Rica y el escudo de Qatar holográfico. Muy bien, ¿eh? Muy, pero que muy bien. Siguiente sobre. No, esto de abrir sobres y decirlo en serio, que me gusta mucho, la emoción es genuina, así que espero que ustedes también les contagie esa emoción de abrir sobres, que en lo personal me gusta mucho y les agradecería muchísimo que dejaran su like y se suscribieran. Ándale. Yo sé, ¿no estás suscrito? Suscríbete, por favor. Anthony Robinson por aquí de Estados Unidos. Jonas Wind de Dinamarca. Ferran Torres de Españita, nada mal. Tenemos aquí un amigo BTS. Y Matthew Ryan, portero de Australia. Por favor, te pido solo un golecito. O sea, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Vamos a ver quién tenemos por aquí. Tenemos a Ronald Araujo. Ok, un extra sticker, estaría fenomenal. Ronald Araujo de Uruguay. Tenemos por aquí el escudo de Argentina, de los Guachos. Argentina, que México le va a hacer muy buen partido a Argentina. Yo lo presiento. El equipo de Gales. Aquí tenemos a Mohamed Drager y a Klaassen de Holanda. Nada mal, me sirve. Siguiente sobre. Vamos a ver quién nos toca por aquí.
Lo abrimos con cuidadito. Aquí lo tenemos. Un amigo catarí, Hassan. Tenemos a Talbi de Túnez. Tenemos uno de Irán. Uno de Arabia. Y otro de Irán. O sea, un sobre totalmente de asiáticos, literal. De asiáticos orientales. O occidentales. No, es del oriente, poniente. No sé. No sé, pero aquí tenemos otro asiático. Nada mal. Lo abrimos con cuidadito. Lo tenemos por aquí. A In Beon Hwang de Corea del Sur, mi amigo BTS. Tenemos aquí a Mateo Kovacic de Croacia, el equipo de Estados Unidos. Y ¡uy! Pedri, joyita de España, el buen Pedri, ya lo tenemos. Y terminamos con Filip Đurišić de Serbia. Tenemos a Pedri, muy buen jugador del Fútbol Club Barcelona. Muy, muy buen jugador. Siguiente sobre. Lo abrimos aquí con cuidado. Lo abrimos con emoción. Lo abrimos con jerarquía y determinación. Y tenemos a Krychowiak de Polonia. Tenemos a Luke Shaw de Inglaterra. Tenemos aquí un jugador de Brasil. Tenemos a Alexandro, lateral. Siliki de Camerún. Y Robert Arboleda de Ecuador. Me acuerdo cuando decían que Ecuador no iba a pasar al Mundial porque... una polémica ahí, ¿verdad? Pero no, o sea, que Chile y Perú, o no me acuerdo quién estaba reclamando. Pero no, era muy, muy difícil de que Ecuador no vaya a ir al Mundial. O sea, ya, yo sé que ya se arregló, pero era muy, muy difícil. ¡Uy, la Copa del Mundo! ¡Qué hermoso está! La copita del mundo la tenemos por fin. Tenemos la copita por acá, la ponemos aquí. Un amigo, dos amigos, Jonathan David de Canadá, tenemos a Pedro Miguel de Qatar, tenemos a Jesús Manuel Corona de México y a Pepe de Portugal. Ya estoy emocionado por pegarlas, la verdad, estoy emocionado. Activen la campanita para que se enteren de cuándo los vamos a pegar. Nomás estoy esperando a que me llegue mi álbum duro de pasta dura, así que... no tarda mucho para que las peguemos todas las cartas, todas las estampas que nos están saliendo. No se preocupen. Tenemos aquí a Tilo Kehrer de Alemania. Lo ponemos por aquí. Volteamos todo. Borna Sosa de Croacia. Piero Hincapié de Ecuador. Lautaro Martínez de Argentina. El Toro Lautaro, auténtico jugadorazo. Matón, delantero matón. Auténtico crack. Ampado de Gales. Y nos vamos con el siguiente sobre. Muy, muy buenas joyitas nos están saliendo, sin lugar a duda, nos están saliendo muy, muy buenas joyitas. Vamos con el siguiente, perfecto. Tenemos a Connor Quaddy de Inglaterra, tenemos aquí todos volteados, tenemos a Eric Gutiérrez de México, tenemos por aquí, ¿qué es esto? Un estadio, Amrabat de Marruecos. Y David Junior Joliet de Canadá. También los invito a que me sigan en TikTok, que ahí abrimos sobres literalmente todos los días. Así que no olviden de seguirme en TikTok. Que en la descripción les dejo el link de mi Instagram y de TikTok para que vayan allá a saludarme. Y díganle, oigan, vengo de YouTube. Me ponen así y yo les daré su respectivo like o les contestaré. Eric García de España. Tenemos por aquí a Embolo de Suiza, tenemos a Yuto Nagatomo de Japón, el escudo de Costa Rica está muy bonito, el escudo de Costa Rica y Rafinha de Brasil. Vamos con el siguiente, que ya solo nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sobres. 7 sobres de Qatar 2022. Vamos que sí. Lo abrimos con cuidadito, lo abrimos con delicadeza. Aquí tenemos uno de KSA. Tenemos a Giovanni Reina, jugadorazo de Estados Unidos, que siento que van a ser muy buen mundial. Tenemos a Rodri de España. Tenemos a Shoja Khalilshushun de Irán. Colin Sfai de Camerún. Y un jugador de Arabia Saudita. No nos ha salido el bicho, no nos ha salido Messi. Pero tenemos ganas. Y sé que nos va a salir algún día de estos. O sea, a lo mejor si está... ¡Uy! Ya completamos
La Copa del Mundo. Miren, acá la tengo. La Copita del Mundo ya la tenemos completa. Qué bonita está. El sueño de todos. La Copa del Mundo. Auténtica belleza. Auténtica belleza. Jugador japonés. Miki Yamane. Jesús Ferreira de Estados Unidos. Tenemos aquí a Sile Larin de Canadá. Y terminamos con Tomiyasu de Japón. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos la copa. Qué hermosa está la copa. Para ustedes, ¿cuáles son las mejores copas del mundo? Sin duda alguna, la de la Copa del Mundo a mí me gusta. Me gusta la Champions. Me gusta la... Fíjense que me gusta la Nations League. La Nations League de la UEFA está muy bonita. Tenemos aquí a Felipe Coutinho, que está un poco más bronceado, no sé si lo veo así. Tenemos a Gravenberg de Holanda, jugadorazo, Sar por aquí de Senegal. Tenemos al portero de Uruguay, Sergio Rochet. Y tenemos a David Raum de Alemania. David Raum de Alemania. Vamos a ver, ya solo nos quedan tres sobrecitos. Tres sobrecitos. Vamos a ello, por favor. Vamos a ello, no nos ha salido ninguna especial, ningún sticker extra. Vamos a ver qué nos toca por aquí. Lo abrimos con... ahí lo golpeé un poco. Tenemos un amigo de Corea, un amigo BTS. Tenemos por aquí a Crepeau de Canadá. Zach Stephen, portero de Estados Unidos. ¡Tenemos a Kylian Mbappé! ¡Nos acaba de salir Kylian Mbappé! ¡Qué buena! ¡Qué buena Kylian Mbappé, actual campeón del mundo! Y aquí el estadio Lusail. ¡Tenemos a la Tortuga Ninja! ¡Vamos! ¡Qué buena la Tortuga Ninja, eh! Muy, pero que muy bien. No, no, de locos. De locos. La ponemos acá con cuidado, que la vamos a pegar. Sí, señor. Esto se merece un like, banda. Esto se merece un buen like, por favor. ¿Qué están esperando? Por favor, un buen likes, simplemente por ese Kylian Mbappé. ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Siguiente sobre. Siguiente sobre. Vamos a ver quién tenemos por aquí. Vamos a ver quién tenemos por aquí. Tenemos a Stephen Eustaquio de Canadá. Tenemos a Aziz Behich de Australia. Tenemos a Fede Valverde de Uruguay, joyita, joyita Fede Valverde, madridista, uruguayo, Samuel por aquí de Canadá y un amigo japonés por este lado. Últimos dos sobres, aquí los tenemos. Vamos, dejen ese like para que nos salgan joyitas, para que nos salgan buenos. Dejen ese like, compartan, suscríbanse, estaría fenomenal, se los agradecería de todo corazón. Siguiente sobre. Para los que lo han visto completo, si ponen en los comentarios la palabra hermoso, lo sabré y les daré su respectivo like. Si ponen esa palabra, voy a saber que se quedaron hasta el final. Si ponen hermoso. Tenemos a Imran Louza de Marruecos, Sami Mai de Marruecos, Salman de Arabia Saudita, Rafa Varane de Francia, auténtico crack, y el portero de Corea del Sur. Último sobre. Vamos que se puede. El último sobre. Yo lo sé que va a salir algo bueno aquí. Lo presiento. Vamos a ver quién tenemos por aquí. Tenemos a Danny Ward. Tenemos aquí un jugador de Corea del Sur. Tenemos a Brasil, 1958, si no me equivoco. Ahí está Pelé con 17 años. Sí, ahí está, nada mal. Qué bonita está esta estampa. Tenemos a Lucas Paquetá de Brasil. Y terminamos este unboxing, este pack opening con Serginho Dest. Sin duda alguna, muy buen pack opening. Muchísimas gracias a todos por ver el video, muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video. En serio, te pido por favor que dejes tu like si te gustó el video, que comentes qué otras cosas te gustaría ver y pues que actives la campanita para más videos como este. Muchísimas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. Bye.